¿A favor o en contra de la vacunación? Vamos a conocer a continuación qué opinan quienes vamos a preguntar. ¿Esa vacuna AstraZeneca cómo está, cómo la ven, qué información tienen la población? Lo conocemos pulsando la opinión porque su opinión nos importa. Yo estoy a expensas de que me llamen. Tengo 82 años, así que estoy esperando que me llamen. ¿Qué le parece toda esta información de una vacuna que al parecer... Si hay que poner la vacuna, la ponemos para la gripe, no la vamos a poner por esto que es más gordo. Pues sí, ¿por qué no? No, totalmente a favor. ¿Y todas estas noticias que salen sobre una vacuna que al parecer tiene algún defecto? Hombre, pues eso hay que cuidarlo y hay que ver eso de que... ¿De qué puede ser? Si puede ser de la vacuna o puede ser circunstancial, no sé yo, pero pues hay que vigilarlo. ¿Se ha vacunado ya? No, pero esperando que me vacunen y en cuanto me llamen a vacunarnos. La primera, ¿no? No, si puede ser, sí, que no podrá ser, pero bueno. Es a favor. Sí, no tengo ninguna cosa en contra. Me imagino que es por el bien de todos. Aunque también... que no sé qué decir. Hay personas que son negacionistas y no quieren, pero bueno, es respetable todo. Así que... La información que sale, hay una vacuna que... Que está chunga. Que está un poco, como bien dices, está un poco chunga. ¿Qué opinas? Pues no lo sé. Es que no sé hasta qué cierto punto nos dicen la verdad o no. No solamente se han puesto chunga estas personas. O sea, habrán otras personas que tendrán otros síntomas y se lo achacan a la vacuna esa. Y luego hay muchísima gente que se la ha puesto que no tiene síntomas. O sea que no sé. Yo estoy a favor de la vacunación. Con todos estos rumores que están en los medios informativos, tal, pero yo si me llaman, sí que pienso. ¿Es una vacuna que presenta alguna dificultad? Sí, sí. ¿Y qué opina usted de lo que está viendo y escuchando? Porque es que también los medios informativos a veces los confunden un poco. Y yo creo que no nos están diciendo la verdad. Cuando dice usted no decir la verdad, ¿a qué lo achaca? Creo que se achaca porque siempre han habido, para esta temporada, la epidemia está de la gripe, que ha muerto tanta gente, y ahora enseguida, punto. Hombre, yo estoy a favor, porque nos hace falta ponernos la vacuna. ¿Qué quiere que le diga? Todo, siempre hay casos en todas las cosas. Así que estoy a favor. ¿Y qué opinas sobre la información que sale de una vacuna que al parecer no es muy buena? Hombre, yo no entiendo mucho, pero la información es que alarma mucho. ¿Alarma? Sí, alarma mucho, pero hay que ponérnosla. A favor. Necesitamos estar todos vacunados porque si no, no nos podemos mover. Y hay que vacunar. Ahora hay problemas con AstraZeneca, pero supongo que lo solucionarán y nos darán... ¿Qué opinas de ese problema que hay con esa vacuna? Bueno, yo verdad es que te acojonas, hablando en serio. Más claro agua. Más claro agua. Pero hay que reconocer que o nos vacunan a todos o esto no tiene solución. Y confiar en nosotros mismos, en el ser humano, de que hagamos lo que tenemos que hacer, pues yo no lo veo muy claro. Nuestra cultura es así y tendemos a juntarnos, a besarnos y a cuanto más mejor. A favor, totalmente. Y además esperando que llegue. ¿Y qué opina sobre toda esta información que sale, que hay una vacuna que al parecer no... ¿La AstraZeneca? La AstraZeneca, correcto, que no es muy buena. Pues no sé, yo espero que no sea eso, pero si es que la que retiren rápidamente. No tengo más conocimientos de vacunas, pero es jodido pensar que te puede caer, ¿no? Espero que a mí no me toque. Ni a nadie. Sin lugar a dudas. Por la vacuna yo estoy a favor, pero en las complicaciones que están saliendo ahora, pues tengo una poca prudencia. Porque hasta que no se aclaren a ver si es buena, si no es buena, porque unos días dicen una cosa, otros días dicen otra cosa. Y, en fin, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pero que no lo veo muy claro, sí. ¿Usted tiene alguna duda ahí en cuanto a la información que está recibiendo? Exactamente. Yo la vacuna estoy dispuesto a ponérmela, pero cuando la cosa esté bastante clara. Porque primero que sí, primero que no, ahora sí viene la ola. Anoche mismo la ministra dijo que precaución estos días de que la cuarta ola está ahí. El día anterior dijeron que la cosa estaba calmada, entonces de un día a otro
aquí nos amedrentan y no sé qué va a pasar. Esa vacuna AstraZeneca, usted la ve un poco ahí dudosa. Yo esa, no es que la vea, la veo dudosa, pero lo que peor veo es que van a suministrar una, no van a suministrar a otra. Que para mayores sí, para mayores luego no. Y la incertidumbre esa que hay, que es donde está. Yo sí que estoy dispuesto a, cuando me toque, la que sea me la voy a poner, pero que lo vea. Él tiene que estar a favor, porque si no, esto no se va a ir. Yo creo que no se va. Si no se vacuna la gente, no se va a ir la enfermedad en la vida. ¿Y la información que recibe de esa vacuna AstraZeneca? No lo sé, eso serían los expertos los que tendrían que decirlo, porque nosotros bastante sabemos con lo nuestro ya. Yo creo que primero deberían de ver si están en condiciones, y si están en condiciones a ponerla, porque según dicen que es muy poco la gente que le ha sentado mal, a lo mejor la enfermedad la llevaban ellos, no lo lleva la vacuna, digo yo. Claro, eso lo tienen que ver los expertos, ¿no? Claro, los expertos son los que tienen que solucionar la cosa. A favor totalmente, pero totalmente. ¿Y qué opinión le merece toda esta información que está saliendo sobre una vacuna? Bueno, mira, aquí yo lo que estoy viendo es que hay muchos intereses económicos. Y posiblemente los chicos estos de AstraZeneca hayan dejado de servirlas para poder venderlas más caras. O sea que hay mucho golfo y sinvergüenza en este mundo y lo estamos viendo ahora. ¿A usted le plantea dudas? El que no sea buena. No, del que le plantea esas dudas, digo. No, claro, me plantea esas dudas. Yo veo que todo esto es económico. Además, yo soy pro vacuna. De eso llevo vacunándome para la gripe más de 15 años. O sea que bastante pro vacuna. Y si no nos vacunamos, no vamos. Además, la prueba la tenemos en los críos. A los nenes hay que vacunarlos para prevenirles el sarampión, la varicela, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que pro vacuna. Yo lo veo bien. En cuanto me digan vente a vacunarte, me voy rápido. Mi hijo se vacunó el lunes, bueno, de la vacuna esa que... AstraZeneca. Sí, pero bueno, de algo no tenemos que morir. Tampoco... Pero no es eso, no. Él está muy bien. Yo le he preguntado cómo te encuentras. Yo estupendamente, mamá. O sea que eso es según. Yo lo veo muy bien. Totalmente a favor. Pero si esta que están las técnicas, me la quieren poner a mí, y me la pongan. ¿Ah, sí? Si hay algunos que están de sobra, que me las pongan a mí. ¿Deseando está? Hombre, claro. Sí, yo creo que es lo mejor. ¿Y cómo ve toda esa información que está saliendo sobre esa vacuna? Creo que a lo mejor por casualidades que hay, que coincide todo. A veces se junta todo el universo y coincide todo. ¿Qué vamos a hacer? Igual le tocaba ya a la muchacha o a... yo qué sé. Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.